Hermanita, yeah. Bueno, y allí, sí, mira, oh, estoy pensando que hasta la Heidi quizás. Hasta la Heidi quizás te lo dio con. Después de saber lo que subimos de la Heidi, puede hacer. Puede hacer. Ajá. Ah, ¿y algo más? ¿Algo más? Lo que vos gastaste, aquí está. Como regalo te lo va a dar. Y mira, ya dejar lo del ramo de ella. En efectivo. Y aquí está parte de lo del pastel. Ah, bien pequeño. Lo que vos le diste. Sí. Y todavía te decía que de ahí hubieras comprado un fresco porque te merecías nomás. No, nada para hablar. Así sí celebro todos mis cumpleaños. No, si así lo celebran estas bichas. Por favor. ¿Qué es esto? Yo no quiero. Voy a arriesgar. No. 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 Me hice el favor. ¡Ay, amado! ¡Echala aquí! ¡Ya pasa mi mano yo! ¡Chucho, échalo, ve! Yo no lo hice porque vos me pagara. Yo sé que la hija. Hija, entendé, ya viene pagado de HT, ya. Pero si puede ahorrar los 50 para comprar el regalo de ya en marzo. Para Jenny, ve. Después vamos. Después vamos a ver a Jenny. ¿Al bodorrio con Juan? No, a ver. Para el bodorrio aquel. Ah. 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 Eso mero. Ah. ¿Y quieres lo que yo me solo? Ajá. Pero las gracias, Jenny. Gracias, como está diciendo, va. Gracias a todos en generalmente, gracias a la Jenny. Generalmente, en general. Eso. En generalmente en general, no existe. Gracias a la Jenny también. Gracias a todos, pero a todos, 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 todos por tener ese amor para mí, ese cariño. Yo tal vez no sea una gran amiga, tal vez tengo errores como todo ser humano, no soy perfecta ni nada de eso, pero créanme que compartir momentos con ustedes para mí significa mucho y pues espero que le echen ganas. A mí, ¿sabes? A mí nunca me ha gustado ver a alguien abajo, alguien mal, siempre, 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 siempre me gustaría motivarlos, ayudarles o algo así, pero de verdad se los agradezco por tener todo el cariño para mí. Yo sé que no es necesario que me traigan un detalle ni nada de eso, créanme. Ya decía yo, por no te traje nada, sí, pero sí el 11 de marzo cumpleaños. Sí, pero con la intención, la intención es la que cuenta también. No, pero gracias a todos, de verdad, los quiero con todo mi corazón. Y si estuvieran todos reunidos, los abrazaría. ¡Abrazo de grupo! ¡Ya! No nos alcanza a abrazar. Esperen, que me están arrimando algo. Sí, vaya pues. Están los chuchos, están allá abrazando. Qué feo sentir que me arrimaran algo. ¿Qué me voy a jugar? 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 Ya acabó el abrazo, niña. Vaya, ajá. De verdad, todos los quiero mucho, los quiero con todo mi corazón y gracias por esos detalles conmigo. Mira, de verdad, se los agradezco. ¡Diablo! ¡No, hielo, pues! ¡Son para lunes! ¡Ah, sí! ¡No, hielo! Bien, pero es para lunes, preparado. ¡Ah! Pero los amo con todo mi corazón, chicos. Gracias. ¡Todos los amamos! ¡Y el 5 de enero cumplo años! Tengo 23 años, muchas gracias. Ya. Va, Jenny, de pastel, vos 3:30, una 4 ya. Va, vea, vino. Espero le guste la comida y que como bien rica. No, gracias a HT. Gracias a HT. De verdad, gracias a HT porque yo no tenía. Yo lo hice con. Su intención era otra. Mi intención era otra, invitarlos y de mi parte. Pero como salió eso. No, ya después del 12 de enero, Faisca lleva. Sí, hoy se puede. Aunque sea palomita, pero no ahorita porque a él le han traído los Betty, al cine. Ah, ¿también falta? Sí. Ah, está jodido. Falta más todavía. Falta más. Ah, pensábamos que solo esto era. Que la pastelería la iba a traer. Ah, es que hay un gran tráfico. Pero siento que el 5 de enero es normal que pasen cosas. Porque hoy en la mañana fui a comprar y apenas abrí la puerta del carro y no me dije que la cartera ya la iba abierta. Y como solo ando puro sencillo, pura moneda, todo se me regó así en el parqueo. Y empezaste a recogerlo. Y empecé a pepenar así uno por uno. Y todos los bolos te quedaban viendo ahí. Pasaba, la gente se me quedaba viendo, yo solo voy a pepenar así. Se le cayeron la moneda, muchacha, le dijeron. No me dijeron nada. Vaya. Entonces, tenemos otro pequeño inconveniente. Pero también gracias por la sorpresa. Y gracias a los bichos por
por traerme las sillas, las mesas, por traerme las cosas. De nada, bien. Gracias a todos y gracias también a Obed por haber venido, también por las flores que nos trajo él. Muchas gracias a Obed por estar aquí presente. También porque él fue uno de los primeros que me regaló una cadenita con mi inicial, que era la B. Me de burra, va. Me de burra, va. Ve de bonita. Como en noviembre se la dio. ¡Brillante! Vaya. Entonces, tenemos otro pequeño inconveniente. ¿Cuál? Que ya es tarde y la comida cero. Porque veníamos supuestamente a eso, pero como todo mundo iba a venir aquí, tuvimos que venir aquí antes. Aquí estoy. Entonces, nos dedicamos aquí primero, porque si no, todo mundo iba a venir a ver y ya no iba a haber sorpresa. Así que ahora sí tenemos que trabajar al contrario. Urgentemente. Ya tengo el juego listo solo para salir. Solo para meter. Mismo dice, dije, se ha asomado siquiera ahí. ¿Qué cosa? ¿Suscriptores? Pase adelante, sin miedo. Ah, los invitados. Son los invitados. Ah, ¿ves si llegaron tus invitados? Ay, no, mire que fue bien complicado contactar a no, estas dos personas. Personalidades. Por dos personalidades, por favor, abren las puertas porque son. Ah, ok. Abren la puerta que hay el sobre. Porque son. Ah. ¿Qué? Y mire, ve, cama, les he llamado. De luego que ustedes pasaron, cuando no tenía, les he llamado. Y nunca me contestaban. De ahí vine y le dije al sapo, fíjese que nunca me contestan. Me daban ganas de ir caminando hasta la casa de ellos. No estaban. Y me dijo al sapo que no estaban, que le había dicho que no podían contestar. Y ya me dijo el sapo, si quiere mándele un audio. Me dijo, y ya les mandé el audio. Y no se le había ocurrido mandarle un audio. Ajá, sí. Y más que ni siquiera conocían el número, imagínate. El penal de Casalte y ahí no había señal. No, bueno, no en el penal, alrededor del penal. Ah, bueno, o le estaba sacando. Ya, porque ya trae un poquito de penal. No, y entonces sí, así fue, pero. Pero gracias por invitarme. Muchas gracias, que y esta casa está muy linda, por cierto, ya venimos para verla. Ah, sí. Escondida. Ah, sí, gracias. Pero muchas gracias también por estar aquí. No era necesario nada de esto, porque conmigo eso no va, nada de eso. Sí, yo sé, pero solo es una muestra de cariño, una muestra de cariño. Sí, Alegría. No, más vio el sobre, abran el paso, por favor, dijo. Allá veía el sobre en la mano. Abran el paso, por favor, a mis amigos, tío. Querinita y Don Mauri llega a una fiesta de 15 años, una fiesta, y así es, claro. Pues tal vez porque yo luego les invitaba y lo tomaron. Voy a invitar para el mío. No, me refiero a otra personalidad, no como vos, hombre, vos siempre las invitas. Pero es que nadie más ha celebrado. No, es que ha sido sorpresa de escritores como la Mona, la Alejandra, fueron los más. Ajá. A los míos no llegaron. No sabía. Ni sabíamos que cuándo cumplía años. Ajá. Hasta que vimos el video. No, y me escondido, me agarraron. Ah, vaya, ¿y cómo entonces? Pues sí. Bueno, bienvenido entonces. Pasen adelante, que ahorita vamos a empezar a cocinar porque estamos atrasados. Vale, adelante. Gracias. Mire, para mí eso van decente, mire. ¿Qué cosa? Para mí eso van decente, lo que le di. ¿Cuáles? Ah. Eso. No, mire, a ver, uno que tres pitas tienen. Seguramente. Sí, tres pitas. No, dijo que así iba a estar. Que así iba a tomar fotos. No, pero es que ella dijo que no quería, que lo dijimos, pero no quiso. ¿Cómo de niño? Jerry. Allá afuera está Messi para que le ponga ahí la mesa. De todos modos, Jerry le va a poner otra ropa. Una de 15 años le pone. De verdad que como no anda vestido, Jerry la va a vestir. Ajá. Va, vale, ¿cómo vamos con la comida? Ahorita, aquí va a ser que es malo. Malísimo, diría yo. Rapidito está eso. Malísimo, diría yo, porque no se ve nada. Mira, a ver si quitamos el 3 después. No, hay que llevar la parrilla. No, pero la parrilla queda. Entonces. No, no queda, se cae. No te la medida, hija. Don Pey. No era necesario que estuviera allá, Don Pey. No, es que todos vamos a cocinar juntos. De todos modos no está el chimol. Yo te voy a ir.
Ya ves, yo temprano estaba haciendo el chorizo y me dijeron que no, que porque no, está bueno, aquí lo vamos a hacer todo. Mejor metámosle mano a la obra y ahorita vamos a hacer y saquémosla. Y las tortillas también, ah, la tortillera, quiero ver las tortilleras. Hola, las nuevas tortilleras. Ajá. Michalo. Ya tengo ayuda. Dice la Heidi que también tortea, pero con la otra mano. ¿Ah? No, ya va a venir. Hola. Pero ¿a dónde la vamos a poner? Ahí donde hay sombra. Aquí hay sombra, ya ve. Ah, mucha agua tirada. Es lo malo. Ah, ¿qué está haciendo? Ya estuvo el chimol, ya estuvo, pues. La carne y el arroz también. Pero para la hora que esté la comida, ya va a estar aquí un poquito más variado. No está tan aguado. No aguanta. Ya podemos poner la mesa. No. Es que no está la carne, no está el chimol. ¿Para qué la vamos a poner? Mejor esperemos. No, por la sombra hay que ver hasta dónde va a llegar. Igual, entre todo rapidito. Sí, hombre, eso no es nada. Ah, bueno, que la decoradora, no, pero ella va a estar torteando de todos modos. Pero como pidieron los azules con dorado. Pero no va a haber nada decorar. Van a hacer tortillas también. Sí, falta todavía. Por eso le digo, estamos atrasadísimos, pues. Sí, yo pensé que la tortilla ya estaba. ¿Y el chimol ya está de verdad? Sí. Ya. La torteadora, a ver qué tanto las abunda. ¿Y las tortillas que compraron? No. Aquí tortellan. No, pues vos sos de campo, ¿cómo no? Le gusta bueno, tortilla. ¿Será que? Prima, vos también andas en eso. No, me gusta echar tortillas. De aquí ya no se sabe, dijo la Mariela. Me gusta, hola. Ah, vaya. A ella le gusta lo mismo que la Angie. Ya con eso entendemos, creo yo. Con eso entendemos. Ya. Sí. Los chocos del diablo, que sea eso que nos dé. Vieras que pausadas nos sirven, vos. Mira, yo le doy la gran mordida. La gran mordida y por mitad se partió la bolsa aguada, aguada. A $1 los estaba dando. No, hombre. No me gusta. Es del chocolate bueno. Yo le dije yo, si vas a alucinar con un choco banano que esté durito, le dije yo. Cuando uno lo pelaba, se hacía por un lado y para el otro. Sí, sí, no.